izquierdazo, es contundente. Con la seguridad de repetirle el nocaut que le propinó en agosto del año pasado a Hugo el Cuatito Ruiz, llegó a Anaheim, California, el mexiquense y campeón mundial supergallo del CMB, Julio el Pollito Ceja. Los dos vamos a estar sentados en un barril de pólvora, cualquier rato va a explotar, así es que le puedo decir a la gente que está prohibido parpadear porque va a haber nocaut en cualquier momento. Por su parte, el español Kiko Martínez también le declaró la guerra al michoacano Leo Santa Cruz. Vengo a ganar, vengo a demostrar que aún queda mucho Kiko para rato. Va a ser una guerra entre un boxeador mexicano y un boxeador español. Este miércoles, Kiko Martínez y el Pollito Ceja ofrecieron un ligero entrenamiento para la prensa estadounidense.